Muy buenas tardes, y en primer lugar a nuestra audiencia que siempre está atento o atenta a nuestras transmisiones. Muy buenas tardes a Miss Maribel, quien nos acompaña en esta tarde como ponente. Muy buenas tardes a cada uno de los chicos que está en la sala, de los diferentes grados del nivel secundaria del programa de Homeschooling de Edu Project. Un gusto el compartir con ustedes, un gusto también compartir con usted, Miss Maribel. Estoy seguro de que la charla que usted va a compartir en esta tarde será de mucho provecho para quienes la están escuchando. Adelante, Miss Maribel, con su ponencia. Bienvenida una vez más. Muchas gracias, director. Buenas tardes con todos ustedes. Una vez más, agradecerla por la oportunidad de poder compartir, de poder transmitirles no solamente información, sino también transmitirles un mensaje en el cual nos hace tomar reflexión, sobre todo para las acciones y actitudes que vamos a ir desarrollando mientras vamos con nuestra vida, ¿no? Porque si bien creo que desarrollamos anteriormente una sesión en donde decía la historia en las manos de Dios, si ustedes recuerdan, hablamos acerca del propósito, hablamos que no solamente son hechos del pasado, sino que también tiene mucho sentido, tiene que ver mucho con el presente y también tiene que ver mucho con el futuro. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar este tema muy interesante. Es más, este tema nace debido a que en la charla anterior hubieron algunas dudas, algunos inciertos, porque como que llamó mucho la atención sobre este tema. Entonces, a la vez también me ponía a pensar qué podemos sacar de un aprendizaje significativo. Así es que voy a ir transmitiendo unos PPTs para que ustedes puedan ver y también a la vez preguntarles a cada uno de ustedes, el que desea participar puede activar su micrófono y su pantalla también si desea y puede ir respondiendo, ¿no? No me dejen por favor hablando, ¿no? También vamos a ir participando de la información que tú has tenido en el transcurso de estos años o quizás también lo puedes buscar en ese momento la información. Así es que voy a pasar el PPT un ratito. A ver. Ok, quiero comenzar con esta imagen, a ver si todos ustedes lo pueden ver. Es una imagen que, bueno, si la describimos, es una estrella, ¿no? De seis puntas, como ustedes pueden ver en la imagen, de color amarillo, y en el centro de esa estrella está la palabra Yud, ¿no? Que en este caso significa judío. Ahora, ¿alguien de ustedes ha visto esta estrella no sé, en algún momento, en alguna película, no sé, en alguna exposición que tú has hecho? ¿A qué hará referencia? A ver, vamos a empezar a participar, a cualquiera de ustedes. A ver. Si es que han visto esta estrellita. Quiero ustedes pueden participar, chicos, por favor. Yo vi esa estrella en un llavero que me trajo mi tía de Israel. Oh, muy bien, gracias por participar. Muy bien, entonces sí, tiene que ver mucho con este país, con el país de Israel, ¿no? Y creo que en la historia nosotros hemos escuchado en algún momento acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo sé que todos ustedes, así no hayan llevado ese tema quizás como información, como tema aún en el colegio, pero de manera general hemos escuchado acerca algo siquiera de la Segunda Guerra Mundial. Y es más, creo que en películas que hemos podido ver en algún momento también, habremos visto esta estrella. No es una estrella con características que podemos ver que es de tela y pues obviamente ha tenido que estar vegado en alguna parte de la ropa de las personas, obviamente, que eran los judíos, porque dicen Yud, ¿no? A ver, entonces, esta estrella es la insignia amarilla o la insignia judía que fue impuesta por los funcionarios, o en este caso por los nazis, que implementaron esta insignia para designar, para reconocer, para identificar a los judíos.
Pero podrás preguntarte, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué en este caso, o sea, con esa estrella que tiene un significado? Bueno, la estrella le dicen la estrella de David, ¿no? Y si ustedes pueden ver, también esa estrella está dentro de la bandera de Israel. Si ven en la parte de atrás, pueden ver la bandera de Israel que tiene también la estrella, ¿no? Bien, entonces, ¿cuándo fue impuesto o esta estrella, cuándo fue impuesta a estas personas y por qué quizás se desarrolló o se implementó esta medida tan drástica que ahora vamos a desarrollarlo, tan drástica contra estas personas y quiénes fueron perjudicados dentro de este contexto que se desarrolló? Vamos a ver la siguiente. Ahí está el título. El título que vamos a desarrollar el día de hoy es Holocausto, la historia de niños sobrevivientes. O sea, de todo el tema del Holocausto, porque es amplio en realidad, porque no solamente se habla de judíos, sino que se habla también de personas en dónde estuvieron, cuánto tiempo se desarrolló, qué tipo de medidas se les impuso, qué tipo de castigos también se les realizaba, cómo vivieron, en dónde vivieron. Entonces, es un tema muy amplio, pero nos vamos a enfocar un poquito más en la historia de algunos niños sobrevivientes y de cómo ellos vivieron estos tiempos de guerra, estos tiempos de holocausto. Bueno, si te menciono la palabra holocausto, lo primero que probablemente se te pueda venir a la mente es una llama, ¿no? Una llama, como un incendio, holocausto. Bien, entonces por eso lo llamaron holocausto judío, porque una de las del tipo de muertes que se le daba a esas personas judías era quemándolos, ¿no? Y esto se dio dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero no solamente se le conoce como holocausto. Viendo últimamente he estado observando, buscando información, incluso he ido a una de las ponencias cuando aún todavía se podía ir, ¿no? Que en el caso de los hebreos, en el caso de los judíos, o en el caso de los sobrevivientes, no lo llaman holocausto, sino que tiene otro nombre. Y el otro nombre es la Shoah. La Shoah en hebreo, y acá dice el significado y está aquí, en el término hebreo se le conoce como catástrofe. La Shoah es una palabra hebrea y los judíos lo denominan así. Ellos no lo dicen holocausto, sino lo dicen la Shoah. Y aquí en el Perú hay ponencias que desarrollan acerca de la Shoah y ahora, obviamente, con todo este tema de la pandemia, lo están haciendo virtualmente. Al finalizar la exposición, te voy a dar el dato para que puedas, si te interesa demasiado acerca de este tema del Holocausto, de la Shoah, e incluso de escuchar historias de más personas sobrevivientes y el significado, porque es toda una red de Latinoamérica. Te voy a dar la información para que tú puedas entrar y también puedes entrar ahí a las ponencias. Sí, entonces la Shoah significa catástrofe y hace referencia en sí al exterminio de los judíos. Exterminio porque obviamente mataron a una gran cantidad de judíos. Estamos hablando de 6 millones aproximadamente de judíos muertos durante este contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, hasta ahí ya tienen un conocimiento nuevo. Holocausto judío lo conocemos así y así lo llamamos incluso cuando hacemos el tema en historia del Holocausto dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero para los hebreos se llama la Shoah. Bien, ahora, aquí pueden ver ustedes una imagen que dice sobreviví al Holocausto. Y bueno, en la parte de abajo dice tráiler oficial. El diario El Comercio desarrolló un documental acerca de algunas personas que sobrevivieron a este holocausto, a esta Shoah. Bien, ahora estas personas, ¿y por qué el diario El Comercio lo desarrolló? Porque estas personas son peruanas. Muchos judíos huyeron, pudieron huir, ¿no? De todo este tema del holocausto, es un tema muy triste, pero pudieron sobrevivir con sus familias, pueden ser sus padres o hermanos, o en algunos casos solos, y lograron llegar aquí al Perú. En Latinoamérica hay muchos países en donde lograron llegar los judíos, pero vamos a hablar específicamente con este video que les voy a mostrar, que es corto nada más,
de algunos testimonios de los sobrevivientes que llegaron aquí al Perú y cómo ellos pudieron salir, incluso pudieron o vivieron dentro de este contexto del holocausto judío. Entonces, vemos un corto de este video, lo voy a proyectar ahorita en pantalla para que ustedes puedan ver. A ver un ratito. Prestamos atención, solamente dura 1:42, porque de ahí vamos a realizar unas preguntas en las cuales ustedes puedan participar también. Bien, pudimos observar este pequeño video en donde hablan cuatro personas, hay tres varones y una mujer, que ahorita vamos a conocer sus nombres en sí, y dan un pequeño extracto de cómo vivieron o qué es lo que vivieron o cómo se sintieron mientras se desarrollaba todo este tema del holocausto allá en Europa, ¿no? En Alemania, Polonia, los países que prácticamente fue involucrado durante la Segunda Guerra Mundial o que los que fueron afectados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Viendo este video, entonces, me surge la primera pregunta y cualquier persona que sepa, por favor, desactiva su micrófono y participa, no tengan miedo. A ver, la primera pregunta que me surge para poder desarrollar, ¿entre qué años se desarrolló la Segunda Guerra Mundial? A ver, para comenzar. ¿Alguien recuerda entre qué año se desarrolló la Segunda Guerra Mundial? A ver, por ahí alguien desea participar. De 1939 a 1945. Muy bien, Jania. Entonces, ya se respondió a la primera pregunta. Entre 1939 a 1945 se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente se va a enfocar, o el país que lo va a iniciar, como sabemos, es Alemania. Y en Alemania, pues antes de que se desarrolle la Segunda Guerra Mundial, ya estaba en toda una política de expansión, en toda una política de prácticamente de buscar la revancha. ¿Y por qué misma revancha? Porque ya había sucedido una Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial desarrollada entre 1914 a 1918. Vemos como resultado final que Alemania, quien inicia esta guerra mundial también, es afectada y pues obviamente se le impone prácticamente que pueda indemnizar a los países que afectó. Entonces se le quitó incluso territorios.
en las cuales ellos prácticamente vivían de eso, y para ellos fue como que algo lo que no podía suceder. Entonces ellos decidieron buscar durante todos esos años poder equiparse, poder hacer una estrategia y obviamente buscar la revancha, y que en la Segunda Guerra Mundial que iniciaron poder salir victoriosos, ¿verdad? Entonces ahora, durante este contexto, antes de la Segunda Guerra Mundial, entre 1920, se podría decir, hasta 1939, Alemania empieza a realzarse ideológicamente. Cuando hablamos de ideológicamente, nos referimos a las ideas que van a imponer a la población, las cuales van a enardecer, van a levantar la nacionalidad, o en este caso, la palabra nación, se podría decir, en las personas, para que realcen su raza, para que empiecen a levantarse como personas y a creer en ellos. Pero eso, por un lado, no es malo. En realidad, no sentirse nacionalista, amar a su país, es bueno. Pero el fin no justifica los medios, porque ellos buscaron de alguna manera cualquier medio con tal que su país sea el número uno, ¿no? Y obviamente que los medios que utilizaron los alemanes, no, para mí específicamente en mi opinión propia, no fue el correcto, porque atentó contra los derechos de personas que no tenían quizás, no tenían la culpa de poder sufrir todo esto, toda esta situación, ¿no? Entonces, estamos viendo que Alemania entre 1920 hasta 1939 se realza ideológicamente, se crea un partido que es el partido nazi, ¿no? Este partido laborista que nace obviamente para empezar a imponer ideologías en las personas, y entre ellos nosotros sabemos que como persona carismática, líder carismático, pues se levanta el Führer Hitler, ¿no? Que toma la cancillería en 1933. En 1933 se convierte en canciller, y en 1934 establece el Tercer Reich. Ahora, el Tercer Reich o Reich, el Tercer Reich significa, en este caso, Reich significa imperio. Entonces ya había pasado por un primero, por un segundo, y quien establece el Tercer Reich es Hitler. Bien, ahora, al establecerse ese Tercer Reich, Reich empieza a imponerse medidas contra toda persona que no pertenezca a una raza aria. Y eso es la política que se implementó. La raza aria era la raza superior, era la raza que se implantó. Y hablando físicamente, pues eran aquellas personas con cabello rubio, ojos celestes, tez blanca, cosa que era muy diferente a las personas como los judíos, como los gitanos, o como también en ese tiempo ya había inmigración de negros, en este caso de África, que habían inmigrado a la zona de Alemania. Entonces, todos esos sectores eran discriminados, pero quienes eran mayormente discriminados fueron los judíos. Entonces, hemos respondido a la primera pregunta de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945. Antes, un datito más, antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial, la discriminación hacia los judíos ya se estaba dando desde antes, desde 1900, incluso 36, 37, 38, que ya obviamente en 1938 empezó ya con las matanzas hacia los judíos. En este caso de allanar sus casas, de entrar y romper todas las cosas y llevarse todas las cosas desde 1938. Hay una segunda pregunta que me surge después del video. Primer país invadido y afectado durante la expansión de los nazis. Estamos hablando de 1939, un 1 de septiembre. ¿Alguien recuerda cuál fue el primer país que invadió o que fue afectado por esa expansión de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial? Hasta el momento está participando Jaime, muy bien. A ver, ¿alguien más conoce este datito? Polonia, creo que era Polonia. Polonia, Polonia, sí, Polonia. Muy bien. Y ahora sí he escuchado varias voces. Muy bien, excelente, Polonia.
Polonia fue uno de los primeros países afectados durante la Segunda Guerra Mundial, y es más, ahí también se establecieron los famosos campos de concentración, y es más, se estableció el campo de concentración que se le considera el más cruel, el campo de concentración de Auschwitz. Bien, ahora también me surge una tercera pregunta, en donde hay varias palabritas que quizás lo habrán escuchado en algún momento. Le he puesto como diccionario histórico la palabra gueto, sinagoga, Auschwitz, que acabo ya de decirles qué cosa es, cámara de gas y noche de los cristales rotos. Guetos, ¿se le viene algo en la mente cuando digo guetos? A ver, los escucho. Dos, uno, no hay. Ok, bueno, guetos. ¿Qué eran los guetos? Los guetos eran como una especie de pequeñas ciudadelas, pequeños barrios, en donde se empezaron a colocar a todos los judíos, a todos. Miss, ¿y cómo se les reconocía? Pues ya hablamos en la primera diapositiva, que era a través acerca de esta estrella amarilla, insignia amarilla, que se impuso en 1934, para que se colocara y se diferenciara a los judíos. Ellos lo colocaron en el brazo, muchos de ellos, y otros en el pecho. Bien, entonces, todas las personas judías iban directamente a estos guetos. Los guetos fueron entonces como barrios judíos, en donde vivían varias familias judías. Miss, ¿y estos guetos surgió durante la Segunda Guerra Mundial específicamente en este contexto? No, los guetos ya habían surgido desde antes, desde el siglo XVI, estamos hablando 1500. Ya habían, pero eran como barrios judíos, eran libres aún. ¿Por qué digo que eran libres? Porque durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los guetos eran encerrados, eran como barrios, pero eran encerrados. Ellos no podían salir libremente ni a las calles, si estamos hablando de Polonia, ni a las calles, ni acercarse al río, ni ir a comprar libremente. Todo circulaba, toda su vida de los judíos circulaba dentro de los guetos. ¿Y cómo hicieron que ellos no salieran de los guetos? Pues levantaron barreras, levantaron, en una noche nomás levantaban paredes y construían las paredes para que ellos no salieran. Y es más, en Polonia se habla de dos guetos, de Lodz y de Varsovia, y para poder comunicarlos hicieron un puente. O sea, la idea era que no salgan a la calle ni que transiten con la gente que vivía de esa zona, sean polacos o sean alemanes, sino que vivan solamente entre judíos. Si se querían ir al otro gueto, pasaban por un puente y ellos no tenían comunicación con la calle. ¿Cómo era la vida en los guetos? La vida en los guetos era infrahumana, porque dentro de un departamento podían estar hasta 9 familias. Y cuando digo 9 familias, no me refiero a 9 personas. Me refiero probablemente quizás si los judíos eran 5 personas, si estamos hablando de 9 por 5, estamos hablando entonces de varias personas que integran dentro de ese lugar, que prácticamente en un cuartito vivían como 5 personas, en otro cuartito otras 5 personas, y eran prácticamente que vivían, y ellos mismos lo dicen, vivían como una especie de ratas, bien apegadas, que no podían incluso salir, porque era un temor salir debido a la situación que se pasaba, incluso fuera de ese, en las calles nomás dentro del gueto, pues eran discriminados incluso por los soldados, porque ellos eran vigilados por los soldados alemanes. Y es más, no solamente el miedo de poder salir y que les maten, sino también el hecho de buscar alimento, porque ellos prácticamente no encontraban alimentos. Se les hacía trabajar duro y solamente se les daba, en algunos casos, sopa por las noches, y muchas madres, pues obviamente por amor a sus hijos dejaban de comer, padres también dejaban de comer para darle a sus hijos, y obviamente un plato o dos platos no alcanzaba para todos los integrantes de las familias judías. Y además hay que saber como dato que las familias judías no eran solamente una, las familias judías eran bastantes, eran como de tres a más integrantes todavía. Bien, entonces los guetos, vamos a decirlo como barrios judíos, que fue impuesto durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se les prohibió la libertad. Pero también decirles que dentro de los guetos, o sea, se establecieron sinagogas.
¿Y qué son las sinagogas? Las sinagogas son una especie de iglesias en donde solamente se permiten o van las familias judías. Aquí en el Perú también existen sinagogas, ¿no? En donde se reunían, por ese contexto no se reúnen, las familias judías que en algún momento llegaron aquí al Perú y sus descendientes, pues, ¿no? Entonces, esas son las sinagogas, en donde ellos celebraban el Shabbat, ¿verdad? Que es el sábado, ellos descansan el sábado y, bueno, hacen todo un día especial con velas, con su candelabro y toda una oración, ¿no? En agradecimiento a Dios por toda la semana, porque ellos inician el sábado. Bien, ahora pasamos a la siguiente palabra que es Auschwitz, que ya lo mencioné, que fue un campo de concentración ubicado en Polonia y se le considera el más cruel debido a que ahí murió prácticamente del 100% de personas judías que fueron a parar ahí, el 90% murió, prácticamente todos, ¿no? Y es más, cuando fueron a liberar los campos de concentración, los alemanes, sabiendo que ya estaban prácticamente en su final, que ya había terminado la guerra, que Alemania se había rendido, muchos soldados decidieron exterminar a los judíos antes de darle la libertad. ¿Bien? Entonces, Auschwitz fue uno de los campos de concentración que ahora sirve como una especie, pues, de museo y las personas que han ido, incluso ellos mismos hablan y testifican de que se siente incluso como que la atmósfera se siente tan cargada de tanto dolor que se vivió dentro de ese campo de concentración. Incluso ahí te muestran dónde fue la cámara de gas, dónde fueron que trabajaron, dónde eran que dormían, una especie de camarotes bien pegaditos, pegaditos prácticamente que ni ellos se podían mover, no había ni colchones, no había ni frazadas, era de madera, o sea, y prácticamente era un lugar infrahumano. Cámara de gas. La cámara de gas, dentro de ese contexto, sí lo hemos escuchado, ¿no? Incluso en películas lo hemos visto. Las famosas duchas que decían. Las famosas duchas en donde eran llevados sobre todo a la población, específicamente los niños y los mayores, los ancianos. Eran llevadas las famosas duchas para que se bañen, ¿no? Los desnudaban y los hacían entrar, desnudos. Y ahí, pues obviamente, en esa cámara, pues los encerraban y prendían todas las válvulas en donde salía el gas y pues ahí morían asfixiadas las personas, ¿no? Entonces, eso fue una de las formas en las cuales muchos judíos murieron. Última palabra es la noche de los cristales rotos. ¿Qué es la noche de los cristales rotos? En 1938, entre el 9 y 10 de noviembre, se dio un ataque a los judíos. La noche de los cristales rotos fue un ataque de los alemanes, sobre todo de un partido, el partido nazi, hacia los judíos, en donde fueron a casa, sacaron a los judíos, sacaban así a varias personas, sacaron sus cosas, tiraron sus cosas, y muchos, pues obviamente en protesta de ello, empezaron a reclamar que por qué hacían eso. Los alemanes que se encontraban a su alrededor, o los policías alemanes que se encontraban a su alrededor, no decían nada, no hacían nada, porque era una, se fue como que una norma o fue algo que fue permitido por el partido nazi para que se hiciera en contra de los judíos. Se dice que ahí murieron cerca de 91 judíos reclamando por qué se les había hecho esto. Incluso se les quemó la sinagoga. Entonces muchas personas indignadas con eso empezaron a defenderse y murieron 91 judíos. Y eso sucedió en 1938, un año antes o meses antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces hasta ahí les he dado ciertos conocimientos con estas palabras: gueto, sinagoga, Auschwitz, cámara de gas y noche de los cristales rotos, para que tengamos un conocimiento por las siguientes diapositivas que vamos a ir pasando. A ver, paso a la siguiente. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, entonces paso a la siguiente diapositiva. Si hay alguna pregunta, no duden en desactivar su micrófono y hacerla, por favor.
Bien, pueden ver ahí una imagen, y en esa imagen ven la palabra que dice, bueno, lo dice, ¿no? Judío, y ven como que hay unos productos dentro. Entonces, rápidamente, si yo describo esa imagen, veo que es un negocio judío y que está escrito la palabra judío y hay un mensaje, ¿no? Y en ese mensaje, pues, está prohibido que entre otro tipo de personas que no sean judías, sino solamente los judíos compran, nada más. Y eso fue mucho de los lemas, incluso los comparaban con los perros, ¿no? Aquí entran judíos y perros, mencionaban en algunos carteles. Entonces, ese mensaje era para todos los negocios judíos. El día en que se implementó, después de la noche de los cristales rotos, muchos judíos que tenían sus negocios, pues se les discriminó en donde no se les permitía que otras personas compren, muchos negocios quebraron, otros fueron allanados, es decir, entraron, quitaron sus cosas, les robaron. Cuando había un negocio judío con esta palabra, habían personas que eran judías y que, claro, rompían la luna o podían entrar, podían insultarlos, era permitido porque nadie le podía decir nada, porque era permitido en este caso por el régimen que se había establecido ahí con el Tercer Reich. Entonces, los judíos estaban viviendo prácticamente en carne propia la discriminación que se estaba realizando en este contexto de la Segunda Guerra Mundial. Durante el Holocausto o la Shoah, hubo niños que escaparon con sus padres de las zonas ocupadas por los nazis y otros fueron escondidos para sobrevivir. Ahora, ¿cómo fue ese camino? ¿Qué desafíos se enfrentaron? Si nos ponemos a pensar y quizás nos imaginamos, un momento utilizamos nuestra imaginación, nos imaginamos que nosotros hubiéramos pasado esa situación o hubiéramos vivido esa situación, entonces salir de ese gueto, salir de un campo de concentración quizás, vivir esa situación. ¿Cómo habrá sido el camino? O sea, ¿cómo habrán sido los obstáculos, las dificultades, los desafíos que tenían que enfrentar? Yo me imagino que yo nomás imaginándome, pues digo, habrá sido algo muy difícil en donde en todo momento quizás hubiera pensado en muerte. Porque escapar, prácticamente en cualquier momento me podían reconocer, encontrar o buscar por ahí. Y me mataban porque escapaba de un lugar donde estaba prohibido escapar, que eran los guetos o los campos de concentración. Muchos falsificaron sus documentos por las características físicas que tenían, porque muchos judíos no tenían las características raciales de su nación, ¿no? Porque los judíos son una raza semita, y las razas semitas son como una piel cobriza, algo así. Entonces, pero muchos judíos, por estar en Europa varios años, pues obviamente se casaron por ahí entre polacos, entre alemanes. Entonces, como que la mezcla, pues obviamente físicamente se dio a notar, y muchos judíos eran de tez clara, eran con ojos claros, con ojos azules o verdes, cabello castaño, rubio, entonces no parecían los judíos en sí. O sea, muchos falsificaron sus documentos cambiándose de nombre con ayuda de amigos, porque también hubieron personas, tanto alemanes como polacos o checoslovacos o rumanos, que fueron buenas, que lograron ayudar a algunos judíos, niños, a mujeres, o a hombres, adultos, etc. Entonces, ahí tengamos en nuestra mente esta pregunta, ¿no? ¿Cómo habrá sido su camino? Me imagino, ¿cómo habrá sido lo difícil, el desafío tan grande que tenía que enfrentar para salir de esta situación? El contexto ya le he ido hablando un poco, pero de todas maneras lo voy a hacer que ustedes puedan ver para que quizás quieran anotar las ideas. En 1933, como ya mencioné, Adolfo Hitler llega al poder en Alemania e instauró el Tercer Reich. Recuerden que él empezó como canciller. Y en 1934 recién se nombra como Führer, ya como líder de este partido, como líder, y establece el Tercer Reich, el Tercer Imperio. Se implementó políticas discriminatorias.
siendo los judíos los más perseguidos. ¿Por qué decimos siendo los judíos? Porque también hace un momento les dije que no solamente los judíos fueron los afectados, sino también los gitanos, también fueron afectados personas de otro color, como los africanos que habían en este caso viajado, que habían inmigrado a esos países europeos, sobre todo en Alemania, ¿no? Eran personas discriminadas también. Ahora, en busca de una raza aria, se dio las políticas discriminatorias, los nazis exterminaron a cerca de 6 millones de judíos. Ya hemos mencionado que es la raza aria, la raza superior, la que fue impuesta por Adolfo Hitler, incluso en uno de sus libros habla acerca de la raza aria. Y el libro que más famoso, o el libro que él escribió mientras estaba preso, porque antes de llegar a ser canciller estaba preso, fue Mein Kampf, que significa mi lucha. Fue el libro donde prácticamente transcribió todas sus ideologías, todo lo que él pensaba, y ahí habla acerca de la raza aria. Donde la raza aria, siendo la raza superior, debería ser la que gobierna, porque es la que menos se equivoca. Otro punto dice, de los judíos que lograron escapar a Latinoamérica vinieron cerca de 84.000 judíos entre 1933 y 1945. Es decir, que hubieron personas que escaparon antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. Escaparon antes, fechas antes, porque ya se estaba viendo el panorama de cómo se estaba dando, porque muchos, por ejemplo, hubieron muchos judíos con títulos profesionales, médicos, abogados. Entonces, uno de los judíos, Julius Carl, si no me equivoco, que es uno de los tíos de la sobreviviente que ahorita vamos a escuchar, Julius Carl es el que fue médico en Alemania, pero se le quitó el título porque era judío. Así que ya no podía tener ni consultorio, ni podía trabajar ni en hospital, ni nada. Entonces, con su amigo, tenía un amigo, decidieron viajar a Francia y luego en España, y de ahí ambos decidieron buscar una oportunidad en Perú, y ellos viajaron en Perú. Julius Carl fue un médico. Y desde Perú es donde su tío va a ayudar a una de las sobrevivientes, como les menciono, que ahorita la vamos a ver. Entonces, ya tienes como dato que a Latinoamérica vinieron aproximadamente 84.000 judíos. Ahora, al Perú específicamente no mencionan, y tampoco he podido encontrar información de datos, cuántos específicamente llegaron al Perú, pero sí obviamente fue una cifra menor a diferencia de Argentina, o a diferencia también de Chile. ¿Por qué? Porque algunos mencionan que no hubieron políticas tan abiertas para los judíos durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Missy, ¿quién estaba gobernando aquí en Perú entre los años 1933 y 1945? Estaba gobernando Manuel Prado Ugarteche en su segundo gobierno. En su primer gobierno se estableció y mencionan que no fue tan, quizás, tan permisivo a que pudieran entrar los judíos al Perú. Muchos mencionan eso, ¿no? Pero de todas maneras tampoco prohibió. Así es que igual llegaron algunos judíos aquí a nuestra nación. Entre los que consiguieron sobrevivir a la Shoah, al Holocausto, y llegar a nuestro Perú, a nuestro país, se encuentra, vamos a empezar a ver, vemos acá dos imágenes, ¿verdad? Lo pueden ver. Ven a dos hombres en la parte superior y a una mujer en la parte inferior. Mientras voy a ir poniendo los nombres, les voy a identificar quién es. Lothar Rosenman. Lothar Rosenman, en su testimonio, en su amplio testimonio que él comenta, y no lo voy a colocar todo, sino lo voy a mencionar parte de ello, porque ustedes pueden ver incluso el pequeño extracto del video que les puse al inicio del tráiler, en donde habla estas personas. Ahí dentro de ese video van a hablar las cuatro personas de cómo vivieron, y dura como 50 minutos. Ustedes lo pueden ver, está colgado en YouTube.
Lotta Rosenmark, quien escapó de Alemania luego de la noche de los cristales rotos. ¿Quién es Lotta Rosenmark en la imagen? En la imagen pueden ver a la persona un poco más anciana, el que no tiene cuadrito, acá pueden ver acá, Lotta Rosenmark, él es el señor Lotta Rosenmark. Él vivía en Alemania, él nació en Alemania, si es que es alemán, obviamente, pero viene de la descendencia judía, entonces él siempre vivió ahí, y él menciona que de un momento a otro no sabe cómo cambió la situación, pero lo que sí recuerda es que fue al colegio, y cuando fue al colegio, una maestra entró y dice que les dijo, a partir de ahora las cosas han cambiado, vamos a aprender un nuevo himno, y ya no vamos a salir así como salíamos de una manera quizás así, cualquiera uno va caminando, sino vamos a salir de clase, del aula, marchando. Así es que vamos a aprender ese nuevo himno. Todos se pusieron de pie, y cuando él también se puso de pie, Lotta Rosenmark, la profesora le dijo, tú no. Y él se quedó con esa frase, tú no, y yo por qué no, y no entendió por qué, así que a él lo sacaron, lo pusieron a otro lado, no le enseñaron ni el himno, lo que estaban aprendiendo, ni tampoco salió marchando, ni tampoco los incluyeron dentro del grupo. Todos sus compañeritos también se quedaron mirando, dice, ¿por qué a él no? No sabían qué estaba pasando. Cuando él llega a su casa, triste, le cuenta a su mamá, y su mamá pues le dice que a partir de ahora las cosas van a ser diferentes y que él ya no iba a ir al colegio, porque si iba al colegio iba a ser discriminado, podían incluso insultarlo, pegarlo, y para evitarse eso él ya no iba a ir al colegio. Y eso sucedió a partir de 1934, como lo menciono. En 1936 él cuenta que se desarrollaron las Olimpiadas allá en Berlín, en Alemania. Y durante ese tiempo en las Olimpiadas, durante esos días de las Olimpiadas, se dio libre acceso a los judíos. O sea, como que hicieron ver un panorama de una Alemania libre, una Alemania que respeta los derechos de todos, hasta incluyendo de los judíos. No se persiguió a los judíos, no se les discriminó, mientras duró las Olimpiadas. Y es más, se permitió a atletas judíos participar, atletas judíos nacidos en Alemania, participar representando a su país, Alemania. Pasadas las fechas de las Olimpiadas, nuevamente se siguió a lo que estaban viviendo, a ser perseguidos. Lotta Rosenmark logra huir con su familia en barcos y llega al Perú con ayuda de unos familiares también, y bueno, era de una posición acomodada, por lo cual le fue fácil, y salió antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, en 1939, salió antes. Así es que él solamente vivió prácticamente el momento en que se impusieron las políticas discriminatorias contra los judíos. Y bueno, su familia, él no recuerda que hayan sobrevivido, tampoco no recuerda a su hermana, no sabe, él era muy pequeño, así es que bueno, él pudo huir, con parte de su familia, y la demás pues ya no los conoce, no sabe qué pasó de ellos. Él es entonces Lotta Rosenmark. Otro personaje que vemos ahí en la imagen, otro sobreviviente, fue Norbert Feiger, y es el que vemos ahí con el que está con el cuadro, mostrando a sus padres. Entonces, aquí en la información nos dice que él es víctima de la extensión de la maquinaria nazi a través de los aliados en Rumania. Él es sobreviviente del campo de concentración de Kuzminets en Ucrania. Entonces, él no pertenece a la parte de Alemania, pero Rumania fue un país aliado de los alemanes. Así es que ellos adoptaron las mismas políticas de los nazis. Y también ellos establecieron campos de concentración cerca o afuera de Rumania, y entre ellos pues vemos que en Ucrania el campo de concentración de Kuzminets, y él vivió un tiempo en el campo de concentración, pero prácticamente dice que día a día tenía miedo, escuchaba bulla en ese campo de concentración, y en el mismo campo de concentración dice que habían como que dos equipos,
un equipo en donde cuidaban los soldados rumanos y otro equipo donde cuidaban los soldados alemanes. A un grupo de judíos y otro grupo de judíos cuidaban diferentes soldados. Y él dice que tuvo la suerte, tuvo la, en este caso, se podría decir que Dios, o sea, estuvo con él, que cuando terminó la guerra o cuando empezó a terminar la guerra, porque la guerra para los alemanes termina en 1944, un año antes, incluso ya se vea ya el fin de Alemania, dice que escucharon de que ya había terminado la guerra y los soldados empezaron a matar a los judíos. Pero los soldados alemanes fueron los que mataron a los judíos que estaban con ellos, o sea, que estaban a su cargo, y los soldados rumanos dijeron no, no los vamos a matar. Y dentro de ese grupo de los judíos que estaba a cargo de los soldados rumanos estaba el señor Norbert Feigl. Así es que él pudo sobrevivir por eso, porque no los mataron. Pero los trabajos fueron duros, en los tiempos que vivían no tenían para comer, muchos se enfermaban por el clima, y bueno, algunos se los llevaban a las cámaras de gas. Él dice que cuando fue llevado al campo de concentración, lo separaron de su familia, no supo más de sus padres, no supo más de sus hermanos, así es que él pudo sobrevivir. Y una de las frases que él menciona dentro de su testimonio dice: todo lo que pasé, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Porque dice que lo que vivió ahí fue terrible. Fue algo que marcó su corazón, marcó su vida, que hoy en día da gracias a Dios, da gracias a que pudo salir con vida, pero aún tiene recuerdos, aún hay recuerdos en su vida de lo que pasó. Y ese señor, Norbert Feigl, otro sobreviviente que vive en el Perú. Y pues aquí pasamos con otra sobreviviente y una de las personas a quien más le he escuchado, porque ella da como una especie de ponencias, incluso cuando ya acabe todo eso de la pandemia la puedes conocer, porque ella da sus ponencias en el Centro de Humanidades Holocausto de los Judíos, y al final te voy a mencionar dónde es. Dice Esther Carr, es otra sobreviviente que vino al Perú. Ella vivió en un gueto, estuvo confinada en el gueto de Lwów, en Polonia. ¿Ya? En Polonia hubieron dos importantes, el de Lwów y el de Varsovia. En el gueto estuvo junto a su madre y junto a sus hermanas. También estuvo su padre, pero su padre lo mandaron a trabajar y a hacer trabajos duros. Y mientras estuvieron ahí reunidas, ella cuenta que en el lugar donde estaban, pues vivían muchas familias y escuchaban siempre en las noches disparos, escuchaban gritos, escuchaban lamentos, escuchaban lloros, escuchaban oraciones, y ellas estaban siempre ella pegada a su mamá. Ella era la más pequeña de sus hermanas, ella como tenía como que 3 años aproximadamente. Entonces ella estaba reunida con su mamá sobre todo, no quería salir ni a ningún lado, su madre tenía que salir a buscar algo siquiera que comer. Ella escuchó todo lo que ella sabe, porque a los 3 años, pues obviamente uno como que es fácil, dijeron, de no tener muchos recuerdos, pero todo lo que ella sabe es debido a su mamá. Su mamá es quien le contó todo y decidió escribir una obra literaria, un libro que pueden ver ahí, que dice Escape a la Vida. Esa es una de las obras de su mamá, y ella, pues, la hija, que es Esther, trata de difundirlo para que puedan conocer la historia de cómo ellos vivieron en este gueto. Y era terrible para ellos. Y decidieron un día, dice incluso un día una familia amiga fueron a verlos y les dijo que podía salvar a una de sus hijas si es que se las da, ¿no? Entonces la mamá lo pensó y dice que casi se lo da a Esther. Ya la estaba entregando. Pero después dice que la agarró, se la puso a su pecho y dijo, no, no nos vamos a separar. Así nos llegue la muerte, no nos vamos a separar. Ella es lo que recuerda más o menos, dice eso, recuerda ese momento en que estaba por entregarla, pero al final no la llega a entregar a esta familia. Entonces ellos
van a pensar en un plan. Como les mencioné, hay algunos judíos que tenían otros rasgos físicos que se podían hacer pasar rápidamente por esas personas que vivían en ese país, como por ejemplo polacos o alemanes. En este caso, polacos. La mamá y sus hijas, porque eran tres hermanas, la mamá y sus hijas deciden vestirse de campesinas polacas y logran burlar a los soldados alemanes y dice que se separan de su padre porque su papá no podía ir. Y así es que, como su papá no podía ir, dice que la mamá le promete regresar por él, ¿no? Y se despiden y se van ellas, suben a un tren, y en un tren su mamá hace una dramatización que pierde los papeles. Dice, perdí mis papeles, perdí mi pasaporte, no sé, y empieza a llorar. Y una persona que estaba cerca a ellas, era una mujer, y le dice, no te preocupes, en la siguiente estación mi familiar es alcalde de ese lugar y le voy a decir que te dé unos nuevos papeles, porque ella dice que le robaron, se los perdió y no sabe dónde está. Entonces llegan a ese lugar y el alcalde de ese lugar le da unos nuevos papeles a esta familia y les cambia de nombre y se vuelven, ya no son judías, sino ahora se vuelven católicas, con nombres católicos, y así logran ir a Francia y con la ayuda de su tío, Julio Carr, como les mencioné, que había años antes había viajado al Perú, su tío se entera de que están con vida y decide entonces mandarles la visa, mandarles los papeles para que pudieran viajar al Perú. Y de esa manera, Esther Carr y su familia llegan aquí a Perú, saliendo del gueto, huyendo, obviamente con mucho miedo porque si se les encontraba de que estaban huyendo, pues las mataban, no las perdonaban. Ahí era, no había perdón. El único castigo era siempre la muerte. Para cualquier infracción que cometían, según las medidas que habían tomado, todo era muerte. Todo. Si robaban, muerte. Si hacían, no sé, algún trabajo equivocado, muerte. Todo era muerte para ellos. Es lo que menciona Esther Carr. Entre sus frases que estuve escuchando, aquí resalto algunas que dicen, ¿cómo el ser humano puede hacer algo tan humanamente imposible? Me llamó mucho la atención eso. ¿Cómo es que nosotros, siendo humanos, podemos ser algo tan inhumano? ¿Cómo es que llegamos a hacer acciones que prácticamente no nos califica como humanos? Porque como humanos que somos, tenemos derechos, como humanos que somos, pues, tenemos valores. Pero ¿cómo se llegó a un punto de cometer esto? Y eso no escapa a la realidad que vivimos ahora, chicos, ¿verdad? Si ustedes pueden ver en las noticias, vemos cada cosa que está sucediendo y decimos, ¿cómo puede llegar una persona a cometer tal acción que no podemos calificarlo como humano? Y es más, a veces hemos pensado en algún momento, a esta persona deberían hacerle lo mismo, o él debería sufrir o pagar de esta manera. Entonces, pongámonos a pensar cómo es que puede llegar una persona a cometer eso. Por eso es necesario transmitir esta información, porque no solamente que quede como conocimiento, sino también que quede como una reflexión para que nos pongamos a pensar en algún momento de la historia, en algún momento de lo que pasó antes, hubieron acciones que fueron considerados inhumanos, que a personas inocentes cómo se les trataron. ¿Y por qué sucede eso? Entonces yo me pongo a pensar, me pongo a reflexionar y obviamente trato que mi vida pues sea totalmente diferente a ella. Otra frase que ella decía, Esther Carr, solo Dios en su infinito amor nos tomó de la mano para salvarnos del holocausto. Yo sé que toda persona tiene un propósito en esta vida. Todos, por cual sea la situación que uno esté viviendo. Todos tenemos un propósito. El propósito de ella probablemente fue vivir esto para hoy en día poder contarlo y también poder entender quizás otras situaciones parecidas que haya vivido y ella poder ser una mujer de consolación, porque cuando tú la escuchas, como que te consuela, te da algo en tu interior y dices, wow, ¿cómo pudo suceder? Pero recibo estas palabras
de Esther Kari, y las tomo en mi corazón y trato de reflexionar y busco ser diferente, o busco incluso que mi alrededor sea diferente. Porque ahorita ellos, con su testimonio, están haciendo agentes de cambio, porque transmiten lo que vivieron. Y eso también va para nosotros. Nosotros somos agentes de cambio porque vamos a transmitir lo que vivimos, pero para enseñar a los demás a no cometer los mismos errores, a esforzarnos por cada día ser mejores. No esperemos que podamos vivir una situación parecida, ¿no? Y Dios quiera que no vivamos una situación parecida, porque no sabemos qué nos depara el futuro, pero lo que sí sabemos es que estamos confiados y sobre todo que tenemos a un Dios todopoderoso que tiene el control de nuestra vida. El día que tú te pongas a pensar en tu propósito y quizás digas, ¿para qué vine a este mundo? Como vimos la charla anterior, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué estoy aquí? Yo sé que vas a encontrar una respuesta, pero debemos darnos el tiempo para poder saber cuál es la misión que tenemos aquí en esta hermosa tierra en la cual vivimos, en el país en el cual vivimos. Llegaron al Perú por medio de su tío que fue médico, como ya les mencioné. Entonces esas son las tres primeras personas que cuentan su testimonio, más o menos cortito les he narrado parte de los fragmentos de los que ellos comentaron. Pero me falta un sobreviviente más, que está aquí. Como lo pueden ver, bueno, ya están ancianos, ya tienen más 84 años, si no me equivoco. El señor Hirsch Lismanowicz, que fue un sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz. Y al inicio yo les dije que uno de los campos de concentración más crueles fue el de Auschwitz. Entonces, él estuvo ahí, él vivió ahí. Y dice que él incluso fue parte de los niños experimentales o de experimentos que le sirvieron a los médicos nazis. Y ahorita les voy a decir cómo más o menos fue. Dice acá la información, llevaron a muchos niños a la cámara de gas. Él entró con su hermano, dice, entró al campo de concentración con su hermano y con su hermano dice que seleccionaban, los soldados nazis empezaban a seleccionar, tú por aquí, tú por allá, así, en dos filas. Y dice que lo separaron a su hermano de él y se lo llevaron a otra fila. Días después se enteró que la fila a la cual lo separaron era la fila a los cuales estos niños o estas personas iban directamente a la cámara de gas. Así es que su hermano, ya sabe cómo falleció su hermano, directamente a la cámara de gas. Otros servían como experimento de los médicos y bueno, al final fueron liberados por los rusos. Ahora, dice que él estuvo dentro de los experimentos de los grupos en donde se enteró que a los niños eran utilizados para poder probar o poder sacar quizás antídotos para los soldados, eran, por ejemplo, ver por qué o cómo se puede cambiar el color de sus ojos. Dice que se les inyectaba en los ojos, se les inyectaba como que tinta para saber si cambia de color o no, el color de sus ojos. Se les inyectaba en los ojos. Muchos de ellos, pues obviamente, perdían el ojo. Y él vio esos casos, él escuchó esos casos. Él pertenecía a un grupo en las cuales iba a ser experimentado, pero terminó la guerra y en este caso él fue librado de cualquier experimento. Él tiene un número en su brazo, un número con que eran marcados las personas que iban al campo de concentración eran marcados con un número, tatuados ahí, con un número. Tenían un número, una lista, ¿no? De 5 números. Entonces él tenía ese número, pero no llegó, pues obviamente no le tocó al morir en ese lugar, pero sí llegó a ver, ¿no? Como a los, incluso dice que los más buscados entre los niños eran los gemelos, porque querían ver acerca de los genes, querían ver qué tanto se parecían entre ellos, hacían experimentos con ellos, dice que maltrataban a uno, e incluso le hacían ver cómo es
su cerebro, así todo vivo, dice que les cortaban parte de ellos, dice que si uno moría, un gemelo moría, mataban al otro también, para ver qué tal estaban o los revisaban juntos. Era una atrocidad a los niños. Y bueno, no digamos también de las mujeres, también comentan que dentro de ese lugar también a las mujeres embarazadas se las llevaba a los rayos X para probar qué tal funcionaban, y pues obviamente sabemos que las mujeres embarazadas no deben pasar por ese lugar porque pueden alterar cualquier cromosoma, pueden mutar a los niños, entonces hacían todo ese tipo de atrocidades. Algunos hombres dicen que se les ponía en lugares, en tinas grandes, heladas, y los congelaban para ver qué tanto puede soportar el cuerpo en aguas heladas, para así saber también si un soldado puede sobrevivir al frío. Tenían que ver primero experimentar en el cuerpo de una persona cuánta temperatura puede soportar el cuerpo humano. Entonces, todo eso hacían, tipo de experimentos que hacían con los judíos. Dice él en su frase, me costó trabajo hablar sobre esto. Es decir, que cuando él pudo venir aquí al Perú, por muchos años no hablaron de esto. Él no solamente, sino también todos los sobrevivientes, no hablan de este tema, como que llevan recuerdo, le costó trabajo, tienen el pasado presente, pero sabe también que es una misión que ellos hablen, para que sepan cómo realmente fue la situación, para que no se vuelva a suceder. Bien, entonces, estos son más o menos las narraciones o pequeñas anécdotas de estos cuatro sobrevivientes aquí en el Perú. Quisiera tomar este tiempo para que, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a estos cuatro sobrevivientes, antes de pasar a unas pequeñas diapositivas más y seguir avanzando con este tema. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad o algún dato, alguna información, algún aporte que puedan ustedes dar? ¿Todo claro entonces? Hay alguien que ha rayado la pantallita. Bien, todo claro entonces, ¿no? Espero que puedan estar entendiendo. Como ahí están las imágenes, ahí están los cuatro sobrevivientes que están radicados aquí en el Perú. Al finalizar, como ya les mencioné, les voy a dejar el nombre de la institución que se encarga de recolectar todo ese tipo de testimonios de las personas que hay. Actualmente hay un colegio incluso judío aquí en Lima hablando, ¿no? Bien. La siguiente diapositiva que voy a colocar son algunos fragmentos de niños, de adolescentes, que hablan de cómo viven en los guetos, y ya sabemos que los guetos eran barrios, ciudades judías pequeñas. Incluso estas ciudades eran impuestos o eran levantadas o eran creadas en lugares más pobres del país, no eran cualquier lugar, sino en los más pobres, por eso que la situación infrahumana era de notarse así, se notaba que vivían en una situación muy horrible, de hambre, de castigos, y ellos padecían mucho, y sobre todo lo que da más tristeza es que los niños sufrían, pues, ¿no? Vamos a ir con el primer testimonio, y solamente son fragmentos nada más, aquí no hay imágenes. El primer testimonio, a ver qué coloco aquí, es de Sara, que habla, 17 años, ya una adolescente en Polonia, que dice, cuando las escuelas se cerraron y dejaron de operar en el gueto, todos los movimientos juveniles iniciaron una amplia gama de actividades culturales. Seguramente, dada nuestra monstruosa realidad y nuestra lucha diaria por la supervivencia física, actividades como estas nos conceden unas horas benditas de placer espiritual y consuelo emocional.
Vamos a analizar este fragmento. Dice, cuando las escuelas se cerraron en los guetos, ¿qué quiere decir entonces? Que dentro de los guetos no solamente habían sinagogas, sino también habían escuelas. Se levantaron escuelas, pero que en algún momento los nazis, los alemanes decidieron cerrarlos. Los cerraron, porque era un lugar de concentración de personas, era un lugar quizás ellos no querían ver felicidad. Yo me imagino todo eso, ¿no? Lo cerraron. Pero dice que esto no les quitó las ganas o no les quitó el hecho de que pudieran hacer actividades. Se reunieron los jóvenes, se levantaron movimientos juveniles, los jóvenes por delante se levantaron y van a realizar una serie de actividades culturales. Puede ser música, un tiempo de enseñanza, poesía, cuentos, cantaban también, danzaban, dice. Entonces se realizaban ese tipo de actividades. Y muchas de las actividades no lo hacían al aire libre, obviamente. Lo hacían de manera secreta, se iban a lugares un poco dentro del gueto, más alejados. Ya sabían y conocían cuáles eran los lugares o las horas por donde no estaban, en el tiempo en donde no estaban los soldados. O sea, todo eso ya sabían para poder hacerlo. Y este tiempo corto que tenían de cantar, de danzar o de aprender una poesía, de contar cuentos, este tiempo dice que para ellos era como que salir de la monstruosa realidad en la que se encontraban. Salían, prácticamente con su imaginación podían volar. Y esto les ayudaba a que su espíritu se fortalezca y persevere. Y esto quiere decir que nosotros, como humanos, estamos compuestos por... somos tripartitos, se podría decir. Estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que tenemos, ¿no? Lo que podemos tocar. Si te tocas ahí en casita, lo que te puedes tocar es tu físico, es el cuerpo. El alma son tus emociones. Todo lo que sientes, la voluntad, los sentimientos, todo es del alma. Pero el espíritu es la parte que está muy apegada y conectada con Dios, y que del espíritu salen palabras como confianza, como perseverancia. Y una de las cosas que destacó Sara es que sentían placer en su espíritu, fuerza en su espíritu para seguir perseverando, para seguir saliendo adelante. A pesar de la realidad que estaban viviendo, esos momentos o actividades culturales les hacían fortalecerse para seguir avanzando. Entonces, debemos aprender a que por cualquier motivo o situación que podamos vivir, nosotros debemos alimentar nuestro espíritu, debemos hacerle sentir placer, hacer en este caso, buscar la manera en la cual nosotros debemos perseverar. Ahorita, por ejemplo, no estamos viviendo algo tan bonito, ¿verdad? Todavía, a pesar de que ya algunas cosas están permitidas, salir, ¿no? Hacer compras, pero no es como antes, no es tanta la libertad aún. Todavía hay el temor del contagio, del COVID, todavía hay el temor de estar en grupos, todavía hay esas esperanzas de poder regresar a las escuelas y encontrarnos con nuestros amigos y poder tener esos tiempos. Todavía hay yo sé que anhelas y extrañas quizás algunas actividades que realizaban en familia o no sé, tantas cosas, ¿no? Y probablemente quizás en casa encerrados has llegado en algún momento en el que ya has dicho, ah, ya no soporto más, ya no quiero estar en este lugar. Pero trata de buscar momentos en el cual te den fuerzas y digas, tengo que seguir perseverando, esto ya va a pasar. Tengo que seguir buscando alguna manera de poder seguir creciendo incluso. Y eso es una enseñanza que nos da Sara estando dentro del gueto de 17 años en Polonia. Lo que rescato aquí es que los jóvenes se levantaron. Miren, ¿eh? Ni siquiera los adultos de gran conocimiento quizás, sino los jóvenes que todavía tienen ganas de vivir. Otro fragmento que estuve leyendo dentro de todos los testimonios que hay de sobrevivientes y de personas que vivieron en los guetos, de Sima, también de 17 años, y que no es en Polonia, es en Lituania, y dice,
Recuerdo los encuentros de nuestro club juvenil. Nos reuníamos en un apartamento viejo en una pequeña calle. Se reunían maestros, actores, cantantes, amigos. Estas reuniones nos daban fuerza para continuar. Por unas pocas horas escapábamos de la terrible realidad de nuestras vidas y encontrábamos alimento para nuestros espíritus, para su espíritu. ¿Se dan cuenta? Que esos momentos en que vivían, que cantaban, que buscaban, que no sé, que tenían un momento de conexión, de ganas de vivir, hacían que su espíritu sea mucho más fuerte y los alimentaba, los fortalecía. ¿Te das cuenta cuán importante es alimentar nuestro espíritu? En mi opinión, yo tengo una manera de alimentar mi espíritu, se podría decir. El espíritu que Dios puso en mi vida. Un momento en el cual me da unas ganas de seguir viviendo y decir, tengo que continuar. Tengo que seguir avanzando. Y hay un versículo bíblico bien bonito que está en Isaías 26:3, incluso acá tengo mi Biblia, que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que Dios va a guardar en completa paz, te va a guardar en completa paz, nos va a guardar en completa paz mientras nuestros pensamientos perseveren en Él. Y yo creo que parecido vivieron ellas, estas personas, estos adolescentes, esos jóvenes, que tuvieron que perseverar, tuvieron que vivir en completa paz sabiendo en quién estaban confiando, haciendo las cosas que Dios les había dado, porque ellos tenían dones y talentos para poder desarrollarlos. Y esto hacía que ellos sigan perseverando, a pesar de la triste realidad que estaban viviendo. Otro, y acá menciona otro, dice, había gente con estatura espiritual que encontró en sí misma la fuerza emocional para sobrellevar el sufrimiento personal y la desesperación de su corazón y brindar apoyo moral a los niños. Ellos reunían a niños e intentaban de algún modo enseñarles a contar historias y a cantar. Había gente, mira, con estatura espiritual, o sea, con un espíritu fuerte, que eran capaces de decir, mi dolor lo dejo a un costadito, lo dejo ahí nomás, un costadito, y digo, me tengo que levantar, tengo que sobrellevar esto porque los demás están sufriendo y yo tengo que transmitirles esa fuerza. Y a veces también tenemos nosotros que hacer eso en casa, ¿no? Vemos que a veces algunos están así ya todos angustiados, estresados. Entonces yo tengo que levantarme y decir, por los demás, por amor a los demás, tengo que levantarme y tengo que mostrarles a ellos otra forma de tomar las cosas y continuar avanzando. Y eso es lo que hacía o lo que veía Judith de 11 añitos en Holanda, pequeña nomás. Veía personas que como a pesar de su dolor, decidían enseñarles, se tomaban el tiempo y les hacían vivir como si no estuvieran viviendo en un lugar tan feo. Es como, por ejemplo, no sé si tú has visto la película La vida es bella. Si no la has visto, te animo a que la veas, porque habla del amor de un padre hacia su hijo y de cómo él logra sobrellevar todo este sufrimiento, sobrellevarlo, o sea, dejarlo a un lado y hacer que su hijo viva dentro de un campo de concentración sin saber que está en un campo de concentración, sino pensando que es todo un juego. Entonces, si tú ves esta película, vas a poder entender a Judith de 11 años, lo que veía. Veía que habían personas que estaban sufriendo, la situación era feíta, pero a pesar de eso lo sobrellevaba para ayudar a los demás, con el fin de ayudar a los demás. La película se llama La vida es bella. Otro testimonio es de Jithok, de 15 años, de Lituania también, por ahí ya mencionamos a uno. Me siento como si estuviera en una caja. No hay aire para respirar. Donde quieras que vas,
hay un portal, hay una puerta que te encierra. Siento que he sido robado, que me han secuestrado, que robaron mi libertad, que me está siendo robado mi hogar, que me está siendo robado las calles porque no podía salir a las calles, que fui desconectado de todo lo que es querido y preciado para mí. Creo que esto hace más referencia a lo que hemos estado viviendo durante la cuarentena, ¿verdad? Creo que nos sentimos identificados con este niño de 15 años, en donde dice, siento que estoy en una caja y no puedo respirar. Hemos estado encerrados, en todo lado veíamos puertas, puertas. Me robaron mi libertad, me robaron las calles, no podían ir a comprar un helado, etc. De esa manera vivía Jeff Hawk de 15 años. Otro testimonio y dos testimonios más, y ya vamos terminando. Dice de Eva, de 13 años. Dice, querido diario, estamos aquí 5 días, pero palabra de honor que parecen 5 años. No sé siquiera dónde comenzar a escribir, porque han pasado tantas cosas terribles desde la última vez que escribí. Con 13 añitos, escribió esto en su diario, tipo Ana Frank, ¿no? Que tenía 14 años. Que estamos aquí 5 días, pero parece una eternidad. Y lo mismo, se va a asimilar a la situación que hemos vivido. Hemos estado casi dentro de casa más de 3 meses y parecía toda una eternidad. Decíamos, ¿en qué momento vamos a salir? Lo mismo yo pregunto que Eva sintió lo mismo que en algún momento tú has sentido. ¿En qué momento podía salir? Que esos días se hacían una eternidad. Y no sabía cómo escribir todo lo que estaba viviendo. Y lo escribió en su diario. Lo escribió las cosas terribles que quizás habían pasado dentro de todo ese contexto. Hay algo que rescato de todos estos niños sobrevivientes, es que muchos de ellos escribieron sus experiencias. Y cuán importante es escribir nuestras experiencias, que en algún momento nos van a hacer recordar lo que vivimos y nos van a dar fuerza y nos van a decir, wow, todo lo que viví, pero pasé esto y a pesar de esto, seguí viviendo, me levanté y continué. Y lo que quedó atrás, pues obviamente queda como un testimonio para los demás. Pues es importante muchas veces de anotar, no dejemos de anotar. Eventos importantes, sí. Escribirlos, ¿no? Claro que ahora tenemos la vida un poco más fácil, se podría decir, tenemos nuestro laptop, tenemos nuestro celular, tenemos, no sé, otro tipo de cosas en las que podamos poder escribir, ¿no? De poder recolectar nuestra información y en algún momento poder leerlo y decir, wow, todo lo que viví y poder transmitir una enseñanza. Finalmente, Charlotte, una anécdota más, de Checoslovaquia de 14 años. Dice, aquí, dentro del gueto, he aprendido a apreciar las cosas más comunes. Cosas que si las teníamos cuando éramos libres, no nos hubiéramos dado cuenta de ello. Cosas como qué, como el subir a un autobús, el subir a un tren, ir caminando hacia el río de manera libre, comprar un helado, una cosa tan común, pero que ahora está fuera de nuestro alcance. Charlotte, 14 años. Y eso también, pues, debemos nosotros aprender. Yo sé que en todo este tiempo de lo que hemos estado viviendo y de lo que seguimos aún viviendo, nos ha traído enseñanza. Y que cuando ya podamos quizás salir de manera libre, no dejes de valorar lo que en ese momento o lo que en ese tiempo has valorado. Si has valorado a tus amistades, a tus padres, a tus maestros, no sé, si has valorado algo que quizás no le dices importancia cuando estábamos de manera normal, se podría decir, ¿no? Y
Y que ahora estando aquí dentro de casa decimos, cómo anhelo, cómo extraño, cómo quisiera, cómo esto. Y el día que volvamos quizás a hacer actividades como antes, siempre recordemos que lo que en algún momento no lo vimos con valor y después lo vimos con valor, que sigan teniendo ese valor. Y pues ahí tenemos la historia de Charlotte de 14 años, que valoró, ¿no? Estando dentro del gueto, valoró lo que parecía algo tan común y cotidiano. Entonces, todo esto lo que se vivía dentro de los guetos, que eran como una especie incluso de campo de concentración. Los campos de concentración sí fueron ya más infrahumanos, porque prácticamente ahí no solamente estaban viviendo, sino que se les hacía trabajar duro, día y noche, y había muertes también. Y aquí vemos una imagen. Esa es una imagen de niños que están sentados dentro de un gueto. Muchos de ellos estaban sentados en las calles porque pedían o veían o no alcanzaban dentro de la casa, del apartamento, o tenían hambre, estaban viendo si por ahí alguien tiraba en el muro, porque había situaciones que alguien tiraba comida y pasaba el muro y entraba, y entre ellos pues se quitaban, o quizás por ahí encontrar algo de comida, o también quizás estar ahí, buscar o pensar que en algún momento van a salir. Entonces, esa es una imagen que refleja todo eso, lo que vivieron dentro de los guetos. Chicos, a ver, ¿hay alguna pregunta hasta aquí con respecto a las anécdotas? ¿Algo te llamó la atención quizás? ¿Algo que quieras comentar, que quieras aportar o preguntar? Espero que todo esté claro hasta aquí. Como ya les mencioné hace un momento, hay varias películas con respecto a hablando de los judíos, hay muchísimas. Creo que uno de los que más recomiendo es La vida es bella, y porque bueno, hay otras películas con imágenes mucho más fuertes, obviamente donde la susceptibilidad de la persona se ve vulnerable en ese momento, pero es una de las películas que yo recomiendo bastante. También obviamente está El niño de pijama rayas, El niño de las canicas también, si no me equivoco. Hay otras películas en las cuales tú puedes informarte sobre todo esto, sobre todo este tema. Bien, voy a continuar entonces. Ya voy a ir por dando finalizada toda esta información que he podido brindarte en este momento. Acá hay una imagen donde tú puedes ver una flor con un cerco de alambres, si te das cuenta. O sea, su tallo termina en un cerco de alambres. Entonces, si yo me pongo a pensar, o qué me quieren transmitir quizás esta imagen. ¿Alguien me puede comentar qué le puede transmitir esta imagen? ¿Alguien quisiera comentar, participar aquí? Solamente decir qué significado quizás le transmite esta imagen. El encierro que tuvieron los judíos cuando los nazis los tenían ahí prisioneros. Muy bien, gracias. Entonces, dice el encierro, ¿no? Por la parte del tallo que es en forma de alambres. ¿Y por qué creen que terminará en una flor? A ver, llevemos un poquito más, quizás nuestra mente un poco más, hay que ser... analicemos un poquito más ya. La primera parte ya participó, el que está con nombre Owen Aspajo, ya participó muy bien, que dijo acerca del encierro, ¿no? Pero se dan cuenta que el tallo empieza así como que alambre, y luego termina en un tallo verde y termina en las flores.
Como que falta analizar la siguiente parte de esa imagen. ¿Alguien me puede mencionar qué entiende por eso? Incluso lo puede sacar del mismo nombre que dice ahí en la parte superior de la imagen. Cuando los judíos fueron liberados. Ya, por ahí María Cruz también menciona cuando los judíos fueron liberados. Sí, tiene que ver un poco con ello. La flor, si tú te... si tú miras la flor... ¿Alguien quiere participar, creo? Sí, por todas las muertes ocurridas. Por todas las muertes ocurridas, ya una, como que la flor refleja así como que el cementerio. El antes y el después. ¿Perdón? ¿Podría significar su libertad, lo que viene después de lo que ocurrió? Ya, entonces vemos, gracias chicos, vemos como que ustedes han analizado de diferentes formas, ¿no? Han dicho su libertad, como que las muertes que han representado, ¿no? De muchas personas, y en realidad tiene que ver con todo eso, pero también tiene que ver como que un nuevo renacer, como que algo, a pesar de haber vivido una etapa tan difícil, ellos renacieron, ellos reverdecieron, ellos brillaron, porque al final muchos de ellos sobrevivieron. Y eso va en mención a esta imagen. Dice que el 27 de enero, la ONU, Organización de Naciones Unidas, dedicó un día para todos los conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, el 27 de enero. Miss, ¿de qué año se estableció esta fecha? En el 2005. Cada 27 de enero se conmemora en memoria de las víctimas del Holocausto en esta fecha, y bueno, se recuerda, ¿no? Recordemos hoy y siempre, hoy y siempre. Es un mensaje muy claro, hoy y siempre. Las anécdotas, fragmentos que hemos visto anteriormente, que no solamente queden como parte de la historia, escuché una vez que tal persona vivió esto, ¿no? Que también cale en nuestra vida, en nuestro corazón. Y si nos hemos sentido en algún momento así, ya hemos visto cómo ellos han visto de otra manera el panorama, a pesar de vivir en una situación difícil, cómo lo vieron de manera diferente, cómo tuvieron la fortaleza para poder salir adelante, pero ellos identificaron algo, fortalecieron su espíritu, menciona él. Muchos de ellos dicen, fortalecimos nuestro espíritu. Y el espíritu, pues obviamente se fortalece, que va pactado con Dios, se fortalece día tras día con la perseverancia y la confianza hacia Él. Y eso es lo que quiero ir concluyendo. Ustedes ven dos imágenes. En la imagen donde dice Red Laes, significa Red Latinoamericana para la Enseñanza de la Shoah. Ya sabes que Shoah es lo mismo que Holocausto, pero Shoah es en hebreo. Los hebreos lo llaman así, Shoah, porque es exterminio. Y esta red se creó recién este año, en el 2020. En junio, en el mes de junio del 2020, se creó esta red latinoamericana, en donde todos los 80.000 judíos que hemos escuchado que migraron a Latinoamérica, o sea, muchos países se han reunido para crear toda esta red y dar ponencias acerca de todos los sobrevivientes que viven aquí en Latinoamérica, sea Brasil, sea Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú, como dice ahí, y Uruguay. Entonces están involucrados todos los países. Y cada jueves dan charlas. Tú puedes buscarlo en Facebook. Lo encuentras como Red Laes. Incluso ahí te dicen los días en el cual uno va a empezar una charla y tú puedes entrar a través de Zoom o a través de Live, ¿no? Está ahí, tú puedes entrar y puedes buscar información. Si te ha interesado mucho este tema y quieres más información, no solamente de niños, sino también de personas mayores, de músicos, de cómo fue, de cómo incluso mis todos los judíos se quedaron tranquilitos de manos cruzadas en los guetos, o hubo revueltas, o se levantaron, o hubo grupos de rebeldes judíos. Si te interesa todo eso, puedes entrar a Red Lights. Ahí te va a informar de todo lo que quizás hayan quedado algunas dudas aquí. Y en la otra imagen dice Centro Educacional Holocausto y Humanidades, que es aquí en el Perú.
Aquí en el Perú existe ese centro educacional que tuve la oportunidad el año pasado de participar, en donde hablaron sobre la Shoah, hablaron sobre experiencias, entró una persona, una sobreviviente, en este caso Esther, como le mencioné, y al escucharla, pues muy bonita su ponencia. También pueden ir estudiantes, pueden ir los padres a visitar ese lugar cuando ya se reabran, obviamente, porque es un museo judío que está entre Javier Prado, por Javier Prado, por ahí está. Entonces tú también lo buscas en Facebook, Centro Educacional Holocausto y Humanidades, y también hay actividades ahí en las cuales se puede interesar y lo buscas, información. Está muy conectado a Red Lies, es más, pertenece dentro de Red Lies. Entonces, ahí te dejo estos datos para que puedas tú indagar. Es importante indagar información ahora que puedas darte un tiempo. Si te interesa este tema, puedes seguir buscando. Entonces, a ver, no hay nada más. A ver, chicos, si tienen alguna pregunta de todo lo que han escuchado, todo está claro, algún aporte, Misa, acá creo que también faltó agregar esto, yo creo esto, los escucho. Porque tenemos unos minutos más. Porque conmigo hasta aquí ya terminé la información. ¿Todo ha quedado claro? ¿Sí? ¿Qué les llamó la atención quizás? ¿Algo que les haya llamado la atención de todos los fragmentos que han podido escuchar? ¿De todos los testimonios? ¿O de los sobrevivientes que ahora, que vivieron aquí en el Perú? Hay un, comentario mismo, Libel, de uno de los jóvenes. Ah, a ver. Dices, sabía de Ana Frank. Y sabía también que debía haber muchas historias contadas como la de ellas, ¿no? Hoy supe de algunas más. La vida y la libertad pueden ser tan frágiles en algún momento. Perseveremos y disfrutemos de nuestros días tal como nos llega. Es de Gunnar Miranda el mensaje. Sí, sí, ay, acá lo estoy viendo. Sí. Aquí está. Dice la estrella de la vida, el video compartido se lo tiene. Haya respondido. Acá dice, el tío de mi papá era checo y logró sobrevivir al holocausto y tenía 5 números tatuados en el antebrazo. ¿Ven? Ellos tenían 5 números tatuados, como los mencionamos, en uno de los sobrevivientes que actualmente vive en el Perú. De Ana Frank, sí, Ana Frank es conocida por su diario, lo hemos visto, es una de las más conocidas, pero también existen pues otros niños sobrevivientes, no solamente de los guetos y los campos de concentración. Y hay más información, ¿no? Hay obras, incluso una obra, si no me equivoco, dice La Mariposa, también es una obra muy bonita de una mujer sobreviviente que habla de cómo fue separada de sus padres y, bueno, que solamente pudo vivir con su mamá y no con su papá porque el papá, pues, falleció debido a que se unió a los rebeldes judíos porque hubieron los rebeldes judíos que se llamó los parisanos. Los parisanos fueron los judíos o movimientos rebeldes que se levantaron en busca de su libertad y se tuvieron que enfrentar a los alemanes o a cualquier orden que esté obviamente en contra de ellos, ¿no? Los parisanos. Acá también dicen que esto fue muy interesante, ¿no? Les agradezco por todos los comentarios. Si no hay ninguna pregunta más, no sé, director... ¿Qué más quizás quisieran preguntar? Sí, no, bueno, hay muchas historias relacionadas con esta etapa, o muchos libros, perdón, muchos trabajos relacionados con esta etapa de la historia. Les acabo de colocar un link en el chat, que es uno de estas historias de Corrie ten Boom, ¿no? Pueden revisar un poquito de ella y del trabajo que hizo para salvar, de lo que vivió durante esta etapa. Y hay también el cine ha hecho películas sobre esto, sobre esta etapa de la historia, ¿no? La vida es bella, nombraban la película La vida es bella, sí, La vida es bella es una película inspirada, no es real, pero sí es inspirada en una biografía, ¿no? En una biografía, en una historia, aunque bueno, la película tiene otra connotación, ¿no? Y lo que sí, la película, pues La lista de Schindler, que sí es una película real,
O sea, si ustedes quieren saber de qué pasó con el Holocausto, La Lista de Schindler debe ser tal vez la película más cruda, digamos, en contenido y en historia. Es realmente cruda, es realmente fuerte, pero es muy real, porque es la que relata con mayor exactitud lo que pasó. No sé si usted puede compartir el link de la película, si la puede encontrar, o información. O yo puedo hacerlo, a ver, quiero ver si la puedo. La Lista de Schindler también está, bueno, los que tienen Netflix también hay en Netflix, está ahí, pueden buscarla. No la he visto en Netflix, pero sí, creo que puede llegar esta. Sí, pero es esta viene a ser, digamos, la película tal vez más que se acerca más a la realidad, ¿no? Sí, que se acerca como más a la historia. Hace un momento, las imágenes, por la susceptibilidad, ¿no? Pues, pero en realidad eso es lo que se envió. Sí, les recomiendo que si en todo caso quieren ver esa película, la puedan ver con sus papás, ¿no? Para que puedan un poco hablarles o ver la historia ahí tal cual. Bien, bueno, de nuestra parte eso es todo. Chicos, gracias en verdad por participar. A los que nos están siguiendo también por el canal de YouTube, gracias también por participar con nosotros. Muchas gracias, Miss Maribel, y muchas gracias a todos por su presencia. Que Dios les bendiga, nos estamos viendo pronto.